Hola amigos de este canal. El Ministerio de Desarrollo Social acaba de prorrogar hasta el 15 de enero la fecha límite que tienen los titulares del Potenciar Trabajo para realizar la validación de datos. Si eres titular del Potenciar Trabajo y aún no has conseguido validar tus datos, te puedes acercar a un centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de tu localidad. Según la información brindada por el Ministerio de Desarrollo Social, más de un millón de titulares del Potenciar Trabajo ya han realizado la validación de datos. La ministra Victoria Tolosa Paz también recalcó que no habrá nuevas altas para el programa Potenciar Trabajo. Y en el marco de mantener la paz social, la ministra Victoria Tolosa Paz confirmó que se pagará un bono de 17.500 pesos en el mes de abril. Este bono se acordó con los titulares de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Si todavía no rellenaste el formulario de validación de datos del potencial trabajo, te voy a dar algunas soluciones a algunos problemas que te pueden surgir al momento de estarlo completando. Algunos de los problemas que te pueden surgir al momento de estar rellenando es que no te aparezcan las opciones como localidad, provincia. O, o país para solucionar este tema vamos a desplegar el menú que se encuentra arriba a la derecha de tu pantalla vamos a tocar hacer clic en los tres puntitos y vamos a seleccionar la última opción que sería el círculo con flechita con punta de flecha lo que vamos a hacer es actualizar la página. Esto lo vas a tener que repetir varias veces hasta que te aparezcan las opciones que no te aparecen. Otra consulta que me hicieron es qué ingreso en municipios o qué pongo en municipios. En municipio vas a ingresar la opción que seleccionaste en localidad. O sea, vas a ingresar tu localidad en la opción municipio. En la opción calle, si no tenés número de calle, vas a buscar alguna factura de servicio e ingresas el número que aparece en la factura. Ahora también puedes ingresar en esa opción la dirección completa sin abreviatura, ya que en tu cédula seguro aparece abreviado. Puedes ingresar ahí la dirección completa. Gracias por ver el video y hasta la próxima.